Yo empecé a dibujar a los 4 años de edad cuando era una niña. No dibujé unas figuras de diseños primitivos y siempre coloreaba en línea. Llevé un cuaderno de dibujo cuando iba a la escuela o la iglesia, en el carro o la casa y en las vacaciones. Solo dibujaba a personas o diseñaba ropa. A los 5 años de edad, estaba segura que me mudara a la ciudad de Nueva York y convertiría en una artista o una diseñadora de modas. Mi madre es mi inspiración como una artista. Me animaba a dibujar a una edad joven. Cuando estábamos en iglesia, ella me daría una pluma o un lápiz y hoja de papel para que me quedara despierta. Ella hacía un dibujo de la casa o árboles. Entonces, yo hacía un dibujo de la misma cosa. Aparte de mi madre, Vincent Van Gogh influye en mi estilo como una artista. Yo inspiraba por su uso de líneas y color. Por ejemplo, en su pintura famosa Starry Night. Yo empecé a participar en las muestras de artes y competía en concursos de arte a la edad de 10. Ganó primer lugar en una exposición de arte de estudiantes de mi escuela primaria. Después de ganarlo, me di cuenta que tenía una oportunidad de ser una artista. En la escuela secundaria, la secretaria pidió un dibujo por mí y también fui encargado por la escuela para hacer una pintura para un evento. Tenía más confianza en mi habilidad y destreza como una artista. En cada concurso, yo esperaba que ganara primer o segundo lugar y lo hice. Sin embargo, todo cambió cuando entré en la escuela secundaria. Tomé un descanso por 2 años debido a las clases. En el tercer año de escuela, yo empecé a dibujar otra vez y aprendí a pintar con gouache y pintura de aceite. Por la primera vez, pinté árboles de roble y un pequeño camino con pintura de aceite sobre una pieza de madera que yo encontré en la papelera. No es mi pintura favorita, pero estuve orgulloso de mi primera pintura. Comencé a entregar varios trabajos en concursos de artes, pero no yo gané. ¿Soy lo suficientemente buena? ¿Puedo ser una artista? Son las preguntas que me preguntaba. Me diseñaba y perdía la confianza en mi habilidad como una artista. No dejé de dibujar. Por último, yo gané el tercer lugar en un concurso de SCAD y yo conocí a otros artistas del estado. Yo tuve la confianza para presentar mi dibujo en el Museo de las Artes y las Ciencias para la serie de los jóvenes artistas. Y durante mi último año, yo gané el primer lugar y un premio de $300 con mi dibujo se llama El Hombre en el Cielo. Cuando yo hice la transición a la universidad, estaba segura de que yo trabajaría en el campo de medicina como una médica o una enfermera. Mi sueño de infancia de ser una artista desaparecida. Durante el fin de mi segundo año en Mercer, yo cambié mi especialización principal de enfermería al arte y se convertía en un estudiante de medicina en un día. No sabía lo que estaba haciendo, por eso yo empecé a pintar más para ganar dinero. Tomé algunas clases de arte cada semestre como acuarela, pintura avanzada y el dibujo para los principiantes. Más personas comenzaron a comprar mi arte y me pidieron para mostrar mi arte durante sus eventos. Estaba feliz y contenida. Ahora, no sé lo que hacer. ¿Debo ir a la escuela de medicina o la escuela de posgrado para obtener un título universitario? ¿Debo elegir el trabajo con mejor sueldo y estabilidad o el trabajo creativo que me encantaría? La probabilidad de ser una artista famosa es muy pequeña y yo tengo miedo de asumir el riesgo. Mis padres estarán decepcionados si yo elegía la escuela del arte en lugar de la escuela de medicina. Ahora, yo estoy sobrecargada con laboratorios de ciencias y las clases de arte, y yo estoy en una encrucijada.